Público de Expresa TV, el día de hoy nos encontramos con el ingeniero Ramón Lemus Muñoz Ledo, él es el director del Fórum Cultural Guanajuato. Muchísimas gracias por acompañarnos, ingeniero. Como siempre, un gusto y un placer que esté con nosotros y que de nueva cuenta volvamos a platicar acerca, digo, ya lo estábamos haciendo ahorita detrás de cámaras, pero acerca de esta agenda del mes de octubre, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios. Un gusto saludarte, saludar a la directora general, a la licenciada Verónica, para quien mi afecto y reconocimiento en esta nueva etapa de Expresa TV, y creo que lo hará muy bien y con todo nuestro apoyo con el cual cuenta. Y obviamente, hablando de cultura, pues un gusto estar con tus televidentes y saludarles desde el Fondo Cultural Guanajuato y desde esta tu casa. Muchísimas gracias, ingeniero. Y por supuesto, bueno, pues como lo decía, ya estábamos platicando un poquito acerca de, ya son los últimos meses de este 2022. Hablábamos acerca también de que este mes de octubre a lo mejor hay un poco de menos eventos por la cuestión de que también, bueno, pues viene uno de los eventos más importantes a nivel no solamente nacional, sino también internacional. Estamos hablando obviamente de El Cervantino, con eventos de primer nivel, pero eso no quiere decir que la agenda del Fórum Cultural pues quede a un lado. ¿Qué vamos a poder ver? ¿Qué es lo que los celayenses, los guanajuatenses, la gente que viene también a visitarnos de otras partes, ¿qué es lo que va a poder encontrar? Sí, y como tú bien lo decías, el espacio de octubre es un espacio de referencia para la cultura en el mundo, uh-huh. Y es precisamente por el Festival Internacional Cervantino, que ahora celebra su 50º aniversario, uh-huh. 50 años ya. Están de fiesta. Estamos de fiesta los guanajuatenses, claro, con esta fiesta del espíritu y esta fiesta que, además de haber salido de Guanajuato para el mundo, sigue enriqueciendo la cultura en Guanajuato. Uh-huh. Y no es menos, también en este mes, en el Fórum Cultural Guanajuato, tenemos una variada expresión en cine, en teatro, en danza y en música. ¿Sí? En todas las artes. En todas las artes, en artes escénicas y artes visuales. Y el martes 11, la próxima semana, tenemos, nos vestimos de gala, ¿sí? Tenemos la inauguración de dos exposiciones, la exposición Hacer Mundos, que es un acercamiento para leer la colección FEMSA. Esta la hacemos en conjunto con FEMSA, son 110 obras entre pintura, escultura, fotografía y en general algunas instalaciones, y algunos artistas, son, como te decía, son 110, y tenemos a Santiago Cárdenas, a Gabriel Figueroa, algo de David Alfaro Siqueiros, en fin, es una cantidad importante de artistas, Francisco Toledo, de Ángela Gurría, en fin, es realmente... Artistas que han marcado la historia, que han marcado historia del arte en México, y estará, es la colección FEMSA, con la cual participamos dentro del Festival este evento es dentro del Festival Internacional Cervantino, y serán bienvenidos a partir del 12 uh-huh. de octubre. El día 11 la inauguramos, que también están invitados, a las 4:30 de la tarde, y a partir del día 12 estará expuesta en la Sala Luis García Guerrero, del 12 de octubre al 29 de enero, o sea, son 3 meses. Tiene la oportunidad la gente de asistir con toda tranquilidad. Sí, una exposición que bien vale la pena visitar, que, como les decía, es gracias a la facilitación que nos hace de toda esta obra FEMSA, okay, y el Festival Internacional Cervantino, desde luego. Y también se inaugura este mismo día la exposición temporal Las Tintas de Don Quijote, uh-huh. Historias impresas, y esta la hacemos en colaboración con el Museo Franz Mayer en el marco del Festival Internacional Cervantino. Es básicamente tintas que son pasajes del Quijote, uh-huh, y estarán expuestas en la Sala Feliciano Peña a partir del 12 de octubre y hasta el 29 de enero. Para todos ustedes, el costo es de $25 entrar al museo. Y podrán gozar tanto de la sala permanente, que es de historia regional, como de las salas... De esta exposición en específico. De las salas temporales, que son estas dos exposiciones, okay, que te acabo de mencionar. $25, el precio preferente, que ya lo saben, maestros, uh-huh, y estudiantes, $15, y los domingos sin costo. Ahí está. ¿Sí? El miércoles... 26, también tenemos Noche de Museos, que presenta precisamente estas exposiciones de Festival Internacional Cervantino, y que tienen un toque especial. La curaduría
si no la mencioné, de la colección FEMSA de Hacer Mundos, es de José Alberto Díaz Suárez y estará haciendo el recorrido a través de la exposición. Y Tania Vargas, que es la curaduría de las tintas de Don Quijote, también estará haciendo este recorrido y no habrá costo, estará el mismo día. En música tenemos el día 13 la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Creo que a toda la comunidad politécnica les interesará ir a escuchar la orquesta de su alma mater. Sí, tenemos programas de Johann Strauss, de Richard Strauss y la Sinfonía número 1 en re mayor de Mahler. ¿Sí? Esto en el jueves 13 en el Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña. A partir lo que se recomienda es niños mayores de 7 años. Okay. Para jueves que puedan disfrutar obviamente de este evento, ¿verdad? Sí. Jueves 13 de octubre a las 8 de la noche, 20 horas, 8 de la noche. Instituto Politécnico Nacional, la Orquesta Sinfónica, dirigida por Enrique Barrios. Ahí tienen esta cita también. Cordialmente invitados, sí, la venta de boletos, 150 pesos, muy accesibles. Y están claro, ya, sobre todo para eventos, como decimos, de primer nivel. De primer nivel, sí. Y el jueves 27 tenemos a Cecilia Toussaint, que es dentro del festival, en el marco del Festival Internacional Cervantino, una jazzista muy reconocida, El lado sur de mi corazón cromático. Así se llama toda esta concierto que dará al aire libre, en los espacios, en la Calzada de las Artes, totalmente gratuita, Cecilia Toussaint, el lado sur de mi corazón cromático, en el marco del 50º aniversario del Festival Internacional Cervantino. Y dentro del Festival Internacional Cervantino también tenemos ópera, una gala de ópera con Hera Ye-sang Park, ¿sí? Una soprano coreana, como tú sabes, dentro de la del Festival Internacional Cervantino, el estado invitado es la Ciudad de México, por eso es que estará Cecilia Toussaint con nosotros, y el país invitado es Corea, que estará esta soprano, Hera Ye-sang Park, como soprano y acompañada al piano por Sofía Muñoz, una gala de ópera para todos ustedes, ¿sí? En el día jueves 20, en el Teatro del Bicentenario, Roberto Plasencia Saldaña, y obviamente las selecciones de algunas arias de las bodas de Fígaro con Don Giovanni, Casi Fanfuerte, El Barbero de Sevilla, así como un repertorio tanto universal, latinoamericano como coreano. Sala principal del Teatro del Bicentenario, Roberto Plasencia Saldaña, ya lo decíamos, el día 20 a las 20 horas, y los costos de 90 hasta 490 pesos, ¿sí? Están cordialmente invitados. También el sábado 22 tenemos la ópera en vivo desde el Met de Nueva York, que ya es una costumbre la presentación de estas, no reproducciones, sino que está, al final de cuentas, en tiempo real, como esta transmisión simultánea desde el Met de Nueva York, y estamos específicamente con Medea en el Auditorio Mateo Herrera el sábado 22 a las 11:55 de la mañana. El costo es de 150 pesos y están cordialmente invitados. Y en cuanto a festivales, tú ya lo mencionabas, menciono el primero que tenemos, es que es el Festival Universitario de las Artes, y estamos presentando dentro de la Red Universitaria de las Artes varias actividades. La primera de ellas es el lunes 24 y el martes 25, danza en el Jardín de las Jacarandas a las 19 horas, dentro del Fórum Cultural Guanajuato. Y el miércoles 25, un maratón de teatro universitario en el Teatro Estudio del Teatro del Bicentenario, Roberto Plasencia Saldaña, a las 18 horas. Estos eventos todos son con entrada gratuita, ¿sí? De muy abiertos al de calidad, público. Obviamente una calidad universitaria, interpretado por universitarios para todo el público. El lunes y martes danzan en el Jardín de las Jacarandas, y el miércoles teatro, un maratón de teatro en el Teatro Estudio del Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña. Y cerramos la
todavía no cerramos, pero tenemos, como tú lo mencionabas, el Festival Internacional de Literatura, el jueves 27, jueves, viernes y sábado, del 27 al 29, Festival Internacional de Literatura, con diferentes expositores, tanto la exposición, una exposición de libros, como diferentes presentaciones que se estarán haciendo en este Festival Internacional de Literatura, que ya también va a ser, retomamos esto que ya había iniciado hace 3 años y se interrumpió por motivo de la pandemia, lo retomamos ahora, el Festival Internacional de Literatura. Y cerramos el mes con danza. Si bien no es dentro del Festival Internacional Cervantino, sí es dentro del espíritu de Cervantes y es la danza de Don Quijote y presentada por el Ballet de Monterrey, ¿sí? Para todo el público. Estará el 29 y 30, déjame decirte los horarios, en el Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña. El horario el sábado a las 10, sábado 29, a las 19 horas y el domingo 30 a las 18 horas. Los precios de los 70 a los 220 pesos, ¿sí? En el Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña, con el Ballet de Monterrey, el Don Quijote puesto en ballet, danza. Y también para todas las personas que en estos momentos nos están viendo, bueno, nosotros les dimos pues este programa en general, pero también lo pueden ellos estar checando en la página oficial, en las redes sociales. En las redes sociales. Para que tengan la oportunidad de ver específicamente los horarios, también estos costos, sí, de los cuales ya estábamos platicando, bueno, sumamente accesibles para todas las personas porque son eventos de primer nivel, además también este acercamiento con la danza, con estas artes escénicas, con el cine, como decimos también, bueno, pues no es un cine comercial, pero hay muchas personas que gustamos del cine independiente, sí, que está también para que tengamos la oportunidad de ver las producciones que se están haciendo en otras partes del mundo, así que esta agenda pues usted chéquela, véala ahí en las redes sociales y sobre todo tenga la oportunidad de tener este acercamiento con todas estas artes que realmente nos abren el conocimiento y tenemos también la oportunidad de saber más acerca de la historia, acerca de todos estos artistas que, como decíamos, marcaron huella de una u otra forma. Y bueno, qué mejor que poder disfrutar dentro también de esta agenda del mes de octubre de este Festival Internacional Cervantino, que ahí está con estos eventos sumamente relevantes y artistas que, bueno, nosotros tenemos la oportunidad de ver en otras partes del mundo. Así y es. A un costo también diferente, sí, ¿verdad? Y en espacios bellos, uh-huh, ¿sí?, que son de los guanajuatenses, luego nos... como que nos equivocamos al pensar que son específicamente para los leoneses, pero no, son para los guanajuatenses, claro, sí, para el disfrute. Ya una hora y media tenemos uno de los teatros con mejor acústica, uh-huh, de Latinoamérica y uno de los más bellos de México, quizá, y solamente en cuanto a la presentación de espectáculos musicales, solamente comparable con Bellas Artes, ¿sí? Claro. Entonces, hemos tenido tanto el año pasado como este año, pues espectáculos importantes y obviamente para el próximo año no será diferente. La excepción. Se distingue precisamente por la presentación de óperas. Ya este año pusimos una ópera y otras dos galas de ópera que hemos puesto. Lamentablemente teníamos programado Aida para este fin de año, no se pudo realizar, sin embargo la realizaremos durante el próximo año. Y para los celayenses, pues también es importante señalar que probablemente por ahí del mes de septiembre, octubre, estemos poniendo en nuestro Tres Guerras, que es la ópera de los surgida en Celaya, uh-huh, para los celayenses, con una historia netamente celayense y de nuestra región específicamente. Creo que es importante o es un espacio que debemos gozar, claro, y que no debemos dejar de gozarlo. Creo que se llega en un mismo día, pueden ir y venir sin mayor problema y gozar de estos espectáculos y gozar también de la
de las artes visuales por un lado y de las artes escénicas por el otro. Ahí está, pues justamente eso, la invitación, como decimos, a todas las personas, no solamente los guanajuatenses, las personas que nos están viendo, pues en cualquier parte de la República, que se vengan, que se vengan a Guanajuato, que vayan a León, bueno, que nos visiten en general. Tenemos aquí muchas cosas maravillosas, entre ellas este Festival Internacional Cervantino y todos estos eventos culturales de El Forum Guanajuato. Decíamos en las redes sociales, usted chéquelo, horarios, costos, para que tenga la oportunidad también de estar accediendo a cada uno de estos festivales, de estas acciones que se están haciendo para promover también el arte. Y bueno, pues qué mejor que, como decíamos, disfruten al máximo de estos eventos de primer nivel. Director, yo le agradezco enormemente que esté con nosotros. Esperamos que nos volvamos también a ver, pues para ver qué está pasando en fin de año, cómo vamos a cerrar este 2022 y las sorpresas que nos va a tener, por supuesto, en este 2023. Exactamente. Serán todos cordialmente bienvenidos. Es su espacio, gócenlo, disfrútenlo, y qué mejor momento para alimentar el espíritu que este tiempo que estamos saliendo de la pandemia. Claro. Y estamos iniciando de verdad lo que es una nueva etapa de la humanidad con cambios drásticos, pero que si no encuentran su ser y su quehacer desde el espíritu, difícilmente podremos hablar en los próximos siglos de la humanidad, ¿sí? Entonces así creo es. Que es el arte nos da la posibilidad de perpetuarnos y nos da la posibilidad de reflejarnos en el otro y de establecer un diálogo con otros países, con otra manera de ver el mundo y con otra manera de significarlo a través del arte. Y serán cordialmente invitados. Y tú bien lo decías, mi generación, pues cuando hablábamos, saludos a los televidentes, nos referíamos a una región o a un país. Ahora yo creo que ya esto ya va más allá, y bien lo mencionabas, las redes sociales nos dan esta posibilidad, y a través de Expresa TV, que ha sabido explotarlas de manera adecuada, entrecomillado el explotarlas, porque al final de cuentas esta posibilidad de establecer un diálogo a través de las redes sociales es importante y nos permite reconocernos en el otro. Así es, y nos permite llegar a todas las personas, ¿verdad? Que le queremos mostrar también este arte a nivel universal. Él es el director del Fórum Cultural Guanajuato, el ingeniero Ramón Lemus Muñoz Ledo. Gracias por estarnos acompañando. Esta es su casa y aquí nos vemos de nueva cuenta para seguir hablando de arte. Continuamos con mucho más aquí en Expresa TV.